¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos a nuestro programa número 173. Como siempre, con la información, con los hechos más importantes de los últimos 7 días, a través de nuestro noticiero, programa que se emite desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, llegando a las ciudades y pueblos que reciben nuestra señal a través del cable. Desde la ciudad de La Cocha, en el sur de la provincia de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca, con todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben la señal a través del servicio de cable. En Catamarca, como siempre, a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire para San Fernando del Valle de Catamarca y para todo el interior de la provincia de Catamarca. Como siempre, como es costumbre, todos los jueves a partir de la hora 20 estamos por el Canal 8 de Catamarca. Como siempre, vamos a estar con los hechos más importantes, con los más sobresalientes. Vamos a tener un noticiero cargado con muchísima información que tiene que ver con el deporte y, por supuesto, información que tiene que ver con los acontecimientos de los últimos días. Por eso los invito a compartir nuestros principales títulos. Frías se conmemoró el 164 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Una friense estará en la Jornada Internacional de Jóvenes Investigadores que se realizará en el país vecino de Chile. Deportes, organizado por la Liga Cultural de Fútbol de la ciudad de Frías, empezó el torneo de primera división en busca de clasificar los equipos que representarán a la ciudad en el torneo del interior. Deportes, finalizó el torneo Confraternidad, torneo que estuvo organizado con la participación de más de 400 niños de hasta 12 años de edad. Santiago del Estero, el 31 de agosto serán las elecciones comunales. Se elegirá intendente y en la ciudad de Frías se van a renovar las 12 bancas del Consejo Deliberante. Muy bien, estos son algunos de los títulos que vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, vamos a tener muchísima información para estar compartiendo a lo largo de este programa. Como siempre, los invito a compartir las noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Ahora sí, noticias nacionales en 60 segundos. Esto pasa en nuestro país. El Senado discute en comisiones el proyecto de ley para la creación de nuevos fueros judiciales para las relaciones entre comerciantes y consumidores. Autoridades rusas expresaron la intención de facilitar el ingreso de productos argentinos a su mercado. El gobierno nacional reclamó a Estados Unidos que responda si acepta o no dirimir la controversia por el fallo en favor de los fondos buitre en la Corte de La Haya. Israel bombardeó la Franja de Gaza tras denunciar el disparo de cohetes contra su territorio y se retiró de las conversaciones para lograr una tregua definitiva. Los candidatos brasileños lanzaron la campaña hacia la presidencia marcada por la muerte de Campos. Mónaco, Meyer, Ceballos, Berloc y Delbonis fueron los jugadores elegidos para el repechaje de la Davis, que se jugará entre el 12 y el 14 de septiembre en Estados Unidos. El Tata Martino convocó al plantel subcampeón de la Selección Nacional de Fútbol para un amistoso ante Alemania. La Federación de Fútbol de Colombia informó que Pekerman renovó como técnico de la selección de ese país por 4 años. We'll be right back.
es la NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Hola. Hola. ¿Cómo va? Hola, amiguitos de la cocha. ¿Cómo les va a los amigos de Tucumán? Nosotros estamos muy contentos, muy felices porque nos enteramos que... ¿Qué? Que vamos a hacer una fiesta para cantar, para jugar, para reír. ¡En familia! Hola. Piñón Fijo en vivo, este sábado 23 de agosto, desde las 15 horas, en Predio Cepal, con entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de La Cocha, gestión Intendente Leopoldo Rodríguez, auspician Legisladora Susana Díaz, Honorable Consejo Deliberante. Piñón Fijo en La Cocha. Hola, ¿cómo va? Un laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP. Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. Sil junto a Ferrari presentan los exclusivos autitos Lego, cargando 200 pesos de Sil Big Power Nitro, nafta o diésel más 60 pesos, llévate uno de los 6 exclusivos modelos Lego para armar. Además, comprando 4 litros de Shell Helix Ultra o Shell Helix HX7, te lo llevas de regalo. En estación de servicios Shell, Luis Salim, Avenida San Martín y Presidente de la Plaza Frías. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías.
tenés tu cero kilómetro, ¿qué esperas? Este domingo 31 de agosto, con tan solo 75 pesitos, te podés subir a tu cero kilómetro. ¡Sí! La Chiri te sube a un cero kilómetro. La única lotería que te regala un cero kilómetro. Y muchos premios más. La Chiri además te regala una casa industrializada, 3 motos, 0 kilómetros, 110 cilindradas y miles de pesos en efectivos en 16 fabulosos sorteos. Además podés ganar premios con tu número de cartón, a quien tira el cartón lleno. La Chiri, la lotería del Club Central Córdoba de Frías. Siempre piensa en la gente, por eso es la que más premios te da por récord. La Chiri juega este domingo 31 de agosto a partir de 19 horas. Sorteamos ante escribano público. ¿Qué esperas? Tentá tu suerte con solo 75 pesitos. La Chiri en agosto te puede sorprender a vos. Comenzamos aquí un nuevo bloque informativo y nos vamos a trasladar hasta la plazoleta General José de San Martín, aquí en la ciudad de Frías, porque precisamente en esta plazoleta, en este lugar, se conmemoraron los 164 aniversarios del fallecimiento del padre de la patria, me refiero al general José de San Martín. En el acto que estuvo organizado por la gente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, la gente de la Municipalidad de Frías y también la gente de la Escuela Técnica número 5, vamos a escuchar el acto. En el acto oficial, las palabras que decía la señora Emilia Olga Molina de Lazo, que pertenece a la Asociación Cultural Sanmartiniana, quien tenía a cargo, por supuesto, las palabras referidas al día de la fecha. Autoridades presentes, instituciones en general, señoras, señores, jóvenes, queridas familias. Hoy nos reunimos para conmemorar otro aniversario del fallecimiento del general José Francisco de San Martín. A lo largo de nuestra historia, las opiniones sobre nuestros héroes han sido siempre divididas. No es fácil formarlas objetivamente, sin dejarnos invadir por las ideas de quienes las escriben. Pero el general San Martín fue hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad. Hay en San Martín una gloria mayor que la de haberse medido con las montañas o el mar, o la de haber vencido las armas españolas. Esa es la virtud excepcional de un guerrero, de haber sabido vencerse a sí mismo y haber renunciado a los ascensos, los honores y los premios del triunfo. Fue él quien salvó la revolución y la condujo triunfante por 3 naciones cuya libertad aseguró, huyendo del teatro político sin escuchar los llamamientos de la ambición y el gozoso de haber completado la obra más hermosa. General de verdaderas convicciones, de lo que mis granaderos son capaces, yo solo sé quién lo iguale habrá, quién lo supere jamás. Era respetuoso de su ejército y de sus propias creencias. Supo sobreponerse a la adversidad. Cuando se eclipsó su estrella, coronando su vida en el más caritativo silencio de los más puros maestros. Para llegar a esto, necesitó perdonar injurias y supo hacerlo por amor a su América, nuestra tierra en la que fue iluminado. Hoy, muchos años después y con un país diferente, rescatamos una de sus tantas ilustres palabras. La ilustración y fomento de las letras es la llave maestra que hace felices a los pueblos. Y dentro del acto que se ha realizado precisamente en la plazoleta General San Martín, usted sabe que una vez que finaliza el acto siempre están las agrupaciones gauchas que hacen el desfile de honor, como es costumbre, cada 17 de agosto en la ciudad de Frías. Y también se entregó la placa Solidaridad y Patriotismo, placa que fue entregada en esta oportunidad a la alumna Camila Yanina Valdés,
que pertenece a la Escuela Técnica número 5. Y también durante este acto oficial por los 164 aniversarios del fallecimiento del general José de San Martín, la profesora, la docente, en este caso María Eugenia Páez, dio la poesía San Martín, poesía que pertenece a la poetisa local Selva Yolanda Ramos. Las náyades poblaron de bellas armonías las tierras correntinas y el eco de sus voces la selva traspasaron, llevando en sus susurros la nueva, proclamando que en Yapeyú la estrella más pura y refulgente de la argentina gloria naciera, proyectando su estela luminosa de genio colosal. Más tarde, la rugosa carrera de los mares dejaron en la España, cristiana y milenaria, el genio que de América, que en sus antiguos lares, surgiera como surgen los manes tutelares, de epopeyas gigantes, de gesta sin igual. Y de nuevo en la patria, dechado de coraje, de indómita bravura formóse el andamiaje, y Chacabuco y Maipo y San Lorenzo fueron soberbios y grandosos los frutos de su celo, los que guiaron firmes por el criollo suelo sus huestes victoriosas, cuyo ascendente vuelo culminara glorioso en la lima imperial. Pero la noble empresa, la gesta libertaria, la hazaña incomparable que el genio tributara en último holocausto de coraje y valor, por la paz, por la patria, por los pueblos que un día en su espada confiaran, desafiando a porfía la hazaña y poderío del fiero invasor. Tocaron de su alma los nobles sentimientos y en rapto generoso, en un martirio incruento, por la paz, por la patria, por el feliz reencuentro de los hermanos todos, glorioso, renunció. Y el hombre que pusiera su vida tan valiosa al servicio del orden con la ofrenda preciosa, y el hombre que eligiera entre su justa fama y el oscuro y humilde anónimo destierro, en holocausto heroico guardó por fin su acero. Y anciano y desvalido en un país lejano, sumido en el olvido de sus propios hermanos, con la fiera entereza del soldado espartano, se goce su existencia de héroe sobrehumano, y se hundió de luces su espíritu inmortal. Hoy la patria se prosterna, reverente a su memoria, y entre espadas y banderas, y entre sones de clarín, ya aparecen los bizarros mensajeros de victoria, ya se acercan presurosos desde el fondo de la historia. Oh, ya ponen en sus sienes los laureles de la gloria, le proclaman de sus gestas el más grande paladín. Su figura de gigante, abarcando el cielo inmenso, hoy emerge victoriosa de la patria en el confín. Y resuenan de sus gestas, ponderando sus hazañas, las trompetas anunciando de la roca en las entrañas que su nombre es paradigma de nobleza, San Martín. Continuando con la información, en este bloque nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Córdoba, imaginariamente, por supuesto, porque allí una estudiante de la ciudad de Frías va a representar a la Universidad de Córdoba y también va a representar a esta parte del país en un evento que se realiza todos los años en el país de Chile. En este caso participan universidades de Sudamérica. Con uno de los trabajos que ha presentado, la Universidad de Córdoba la ha elegido a Daniela Moyano para ser precisamente quien represente a la Universidad de Córdoba en esta jornada de jóvenes investigadores. Una estudiante de la ciudad de Frías va a participar en Chile en un evento internacional que está destinado para jóvenes investigadores. La joven va a representar a la Universidad Nacional de Córdoba y el evento se va a desarrollar en el país vecino de Chile del 29 de septiembre al 1 de octubre.
La estudiante friense fue seleccionada para representar precisamente a la Universidad Nacional de Córdoba en la 22ª jornada de jóvenes investigadores que se realizará en el próximo mes de septiembre en el país vecino de Chile. Daniela Luz Moyano es licenciada en nutrición y su trabajo fue seleccionado entre varias propuestas y será el representante de la Universidad Nacional de Córdoba en esta jornada que está organizada por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, una jornada que está dedicada a los jóvenes investigadores y que fue creada en el año 1993. Es un espacio que anualmente se realizan las universidades en la ciudad de, en el país de Chile y participan universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El trabajo de Moyano fue presentado y aprobado por las autoridades de la universidad y también fue el elegido entre varias propuestas para representar a la Universidad Cordobesa. Daniela Moyano se encuentra realizando una tesis para obtener el grado de Magíster en Salud Pública en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es alumna regular de la carrera de posgrado, especialización en producción y análisis de la información para políticas públicas, Centro de Estudiantes Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy bien, desde acá nuestros saludos a la familia de Daniela Moyano, una familia muy tradicional de nuestra ciudad. Su papá es Hugo Moyano, Hugo Frías, que ustedes seguramente a través de la música, a través del canto, lo conocen. Y bueno, hoy la satisfacción de esta estudiante de la ciudad de Frías que va a participar en este evento internacional que se va a desarrollar en Chile. Les propongo una pausa comercial. Cuando regresemos nos vamos a meter en el capítulo del deporte. Tenemos muchísimo para contarles a ustedes con respecto al deporte. Se viene el torneo Confraternidad, se vienen las divisiones inferiores, se viene el torneo de primera división del fútbol de la ciudad de la Amistad, se viene el mountain bike a nivel internacional, se viene el mountain bike de la ciudad de Frías. Muchísima información, por supuesto, para compartirla con ustedes. Pausa y ya viene Mario Fernández y todo el deporte. Tenés tu cero kilómetro. ¿Qué esperas? Este domingo 31 de agosto, con tan solo 75 pesitos, te podés subir a tu cero kilómetro. Sí, la Chiri te sube a un cero kilómetro. La única lotería que te regala un cero kilómetro. Y muchos premios más. La Chiri además te regala una casa industrializada, 3 motos, 0 kilómetros, 110 cilindradas y miles de pesos en efectivos en 16 fabulosos sorteos. Además podés ganar premios con tu número de cartón, a quintina y cartón lleno. La Chiri, la lotería del Club Central Córdoba de Frías. Siempre piensa en la gente, por eso es la que más premios te da por lejos. La Chiri juega este domingo 31 de agosto a partir de 19 horas. Sorteamos ante escribano público. ¿Qué esperas? Tentá tu suerte con solo 75 pesitos. La Chiri en agosto te puede sorprender a vos.
Es la NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Hola, ¿cómo va? Hola, amiguitos de la cocha, ¿cómo les va a los amigos de Tucumán? Nosotros estamos muy contentos, muy felices porque nos enteramos que vamos a hacer una fiesta para cantar, para jugar, para reír. ¡En familia! ¡Hola! Piñón Fijo en vivo, este sábado 23 de agosto, desde las 15 horas, en Predio Cepal, con entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de La Cocha, gestión Intendente Leopoldo Rodríguez, auspician Legisladora Susana Díaz, Honorable Consejo Deliberante. Piñón Fijo en La Cocha. Hola, ¿cómo va? Un laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad, habitaciones VIP, Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. SIL junto a Ferrari presentan los exclusivos autitos Lego, cargando 200 pesos de SIL V-Power Nitro, nafta o diésel más 60 pesos, se va de uno de los 6 exclusivos modelos Lego para armar. Además, comprando 4 litros de Shell Helix Ultra o Shell Helix HX7, te lo llevas de regalo. En estación de servicios Shell, Luis Salim, Avenida San Martín y Presidente de la Plaza Frías. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías.
¿Qué tal? ¿Cómo le va a la gente del deporte, de la región y del este catamarqueño también? Comenzamos con una nueva edición en materia deportiva y los temas a comentarles en esta nueva edición. El mountain bike tuvo su fiesta en la ciudad de Frías este último lunes 18 feriado, allí en el Club Social y Deportivo Coinor a partir de las 14 horas. Las imágenes del mountain bike infantil edad temprana, niños y niñas de 3 a 14 años estuvieron allí presentes y también, por supuesto, toda la información con cada una de las categorías. En la provincia de Tucumán, más precisamente en el Cerro San Javier, se llevó a cabo la nueva edición de la tradicional transmontaña, una prueba de mountain bike modalidad XC, allí un nivel realmente extraordinario, nivel internacional para toda la gente del país y de América. Estuvieron presentes los frienses, vamos a tener posiciones y cada uno de los dúos que estuvieron presentes allí en el transmontaña. El próximo fin de semana, más precisamente en la localidad del Sanjón, en la capital de Santiago del Estero, se llevará a cabo una nueva fecha del campeonato de mountain bike modalidad rural bike y los frienses estarán presentes en la edad temprana y también en las categorías mayores. Para comentarles también, ha retornado a la ciudad de Frías el fútbol de primera. Este último fin de semana, entre sábado y domingo, en cancha del Club Central Córdoba, se estuvo disputando la primera fecha. Resultados, imágenes de la misma, como así también lo que sucedió el día sábado y el día lunes en cancha del Club Social y Deportivo Coinor con la séptima y octava división, las inferiores de la Liga Cultural, donde se consagraron los nuevos campeones en cada una de las categorías. Para comentarles, el Club Atlético Talleres ya tiene la totalidad de los refuerzos, salvo alguna novedad de último momento que pueda salir. Estamos en condiciones de brindarles también las imágenes de lo que ha sucedido ayer en cancha en el estadio Manuel Misael Castellano, donde el Club Atlético Talleres tuvo un partido amistoso con San Martín de la localidad de Recreo en la provincia de Catamarca. El torneo infantil Confraternidad, organizado por la Municipalidad de la Ciudad de Frías, estuvo su premiación en la semana pasada, más precisamente el día viernes, en la sede social del Club Central Córdoba. Allí estuvieron las cámaras, toda la información y la premiación del mismo. Para comentarles también la inauguración de la cancha de fútbol 5, allí en el norte de la Ciudad de Frías, donde se encuentra el parque municipal, se estuvo realizando la inauguración y también la preparación para el campeonato que con su primer partido inaugural estuvo presente en esta cancha de piso sintético. Y por último, lo que ha sucedido con la Superliga Municipal también allí en el parque municipal ex Ademov. Todo esto ahora y a partir de este momento. Lo prometido entonces, ayer en cancha, en la sede, perdón, allí donde tiene también las instalaciones deportivas, el Club Social y Deportivo Coinor, el mountain bike de la ciudad de Frías a través del Club Biker Frías, edad temprana, para niños y niñas de 3 a 14 años, tuvo la primera fecha del torneo clausura pactado a 4 fechas hasta el mes de noviembre. El mountain bike de Frías tuvo su fiesta con la primera fecha del campeonato infantil clausura 2014, donde en la categoría infantiles B, clase 2002-2003, los resultados fueron los siguientes. La primera posición en esta categoría fue para Luciano Leguizamón, el segundo puesto para Francisco Lisek, tercero Agustín Reynoso, cuarto Agustín Patire, y también estuvo participando en Damas Milagro Pineda. En esta categoría ya le vamos a estar comentando la participación también de Agustín Patire en el Transmontaña en la provincia de Tucumán, en el Cerro San Javier. También participaron y obtuvo el segundo puesto Luciana Pérez en esta categoría y la participación también de Gonzalo Andrés Malagueño, debutante en la categoría infantiles B, entonces clase 2002-2003. En la categoría menores, clase 2000-2001, el primer puesto fue para Francisco El Pancho Abad, segundo Víctor Rodríguez, tercero Raúl Hernán Vivas. Categoría preinfantiles, clase 2006, 8 años, el primer puesto fue para Carla Ramos, segundo, María Flores, tercero, Melanie Vivas y el cuarto puesto
fue para Adriana Coronel, que punteó a lo largo de las primeras vueltas la competencia y con un desperfecto mecánico en su bicicleta se retrasó, pero finalizó la competencia. En la categoría infantiles A, clase 2004-2005, el primer puesto fue para Daniela Coronel, el segundo puesto para Liliana Quiroga y el tercer puesto para Brisa Rodríguez. En varones tenemos el primer puesto para Ignacio Tomás Fernández. El segundo puesto estuvo Ignacio Simón y el tercer puesto en la categoría infantiles A, clase 2004-2005, hablando de los varones, fue para Fabricio Taborda. Estos fueron los resultados. Entonces, la siguiente categoría se disputó Mosquitos, clase 2008, para varones y mujeres de 6 años. El primer puesto fue para Juliana Cerezo y el segundo puesto fue para Valentina Quiroga en damas. En varones, el primer puesto lo obtuvo José Nicolás Cisnero, el segundo lugar fue para Gerardo Castro Pérez y el tercer lugar para Tobías Tapia. En la categoría Mosca, clase 2007, varones y mujeres de 7 años, el primer puesto lo obtuvo Tiago Romero, segundo fue Tiziano Salles, tercero Santiago David Reyes y cuarto Lautaro Alfredo Vivas. En la categoría Promesa, clase 2010-2011, para varones y mujeres de 3 y 4 años, el primer puesto lo obtuvo Dayana Quiroga, segundo fue Martiniano Cejas, tercero Ana Velardes. El cuarto puesto fue para Juan Ignacio Schamberger. El quinto puesto lo obtuvo Candela Quiroga. El sexto lugar fue a la competidora número 14, Manuel Castro. Y el séptimo lugar lo obtuvo Morena Barrera. Cabe destacar también que en esta categoría compitió Manuel Castro ganando en varones. También lo hicieron Brian Benjamín Ramos, que no terminó la carrera por un desperfecto mecánico, y Anita Velardes, que obtuvo el segundo puesto en femenino. En la categoría Promesa, clase 2009, el primer puesto fue para Facundo Romero. Esta fue la información de la primera fecha del campeonato que organiza el Club Biker Frías, hablando por supuesto de edad temprana para varones y mujeres de las categorías de 3 a 14 años. También les habíamos comentado que en la provincia de Tucumán, en el Cerro San Javier, se llevó a cabo la tradicional edición del Transmontaña, una carrera de nivel internacional, donde hubo frienses compitiendo, como por ejemplo el binomio Maldonado Enrique en la categoría Elite, Cosimano Juez en Master B, Tejeda Rodríguez en Master B, Estopa Maldonado en Master B. En la categoría Padres Hijos, Marcos Patire estuvo compitiendo con su hijo Agustín Patire, donde obtuvieron el séptimo puesto en la categoría Infantiles A, donde hubo 60 corredores de todo el continente americano. Realmente una clasificación notable para el binomio Patire-Patire en la categoría padre-hijo, donde también estuvieron los frienses Morales-Morales representando en la categoría, reitero, padres-hijo. Toda esta información y el agradecimiento y, por supuesto, la felicitación, teniendo en cuenta que el Transmontaña es una de las competencias de América que más trabajo demanda, un esfuerzo realmente notable de los competidores para poder finalizar la misma. La primera división del fútbol de la Liga Cultural de nuestra ciudad estuvo haciendo disputar su primera fecha en cancha del Club Central Córdoba, allí a la vera del río Albigasta, donde los resultados y los partidos entre sábado y domingo fueron los siguientes.
Primera división entonces, el día sábado a primera hora, Villa Paulina fue derrotado por Unión Friense por 1-0 y Central Córdoba empató sin unidades con Huracán. El día domingo a primera hora, el Club Social y Deportivo Coinor derrotó por 1-0 al Club Atlético Talleres y Atlético Frías en el clásico de la ciudad de Frías y de esta primera fecha derrotó por 1-0 a Instituto Tráfico. Yendo a las inferiores, les comentamos que en la octava división, por la octava y última fecha, el lunes 18, estuvo enfrentándose en cancha el Club Social y Deportivo Coinor a partir de las 14 horas, Tráfico y Villa Paulina que empataron a primera hora en 1-0, y el partido esperado a segunda hora a las 15:30, Unión Friense derrotó por 3-0 Atlético Frías, a los Yapados. Los dirigidos de Unión Friense, decía los dirigidos por Luis El Patón Judy, se consagraron campeones invictos en la octava división. Final para esta categoría entonces, en esta temporada 2014. Y en séptima división, también por la séptima fecha, a falta de una, en cancha el Club Social y Deportivo Coino, pero el día sábado a las 9 de la mañana, ya que el tiempo acompañó también, Unión Friense se consagró campeón al derrotar por 8-0 Atlético Frías. Digo que se consagró campeón a falta de una fecha, ya que lleva 2 puntos a Central Córdoba y el partido jugado entre sí fue favorable a Unión Friense por 2-1. De esta manera, por más de perder Unión Friense la última fecha, la tabla de posición quedará igualada en puntos, pero el partido jugado entre sí dirá que el campeón por reglamento y que es favorable al equipo de Unión Friense. Felicitación entonces para Unión Friense, campeón en octava y séptima división en las inferiores de la Liga Cultural de la ciudad de Frías. Les estuvimos comentando que el Club Atlético Talleres sigue preparándose intensamente para lo que será su participación en esta primera edición para los frienses en el torneo Federal B que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Este último lunes 18 en cancha del Club Atlético Talleres en el Estadio Manuel Misael Castellano a las 4 de la tarde tuvo un partido amistoso allí con la gente de Recreo, más precisamente con el Club San Martín de la localidad de Recreo en la provincia de Catamarca. Vamos a las imágenes y el comentario del partido. En cancha del Club Atlético Talleres, el club dueño de casa, aspirante y por supuesto ya con todo el fixture por delante, donde comenzará el 7 de septiembre jugando de local con el Deportivo Aguilar de la provincia de Tucumán, enfrentó al representante de Recreo, San Martín, donde lo derrotó por 3-0. Cordero, Sarmiento, Turcati, Morales, Miranda, Bravo, Adrián Vega y Díaz Pinto, Sosa, Claudio Vega y Tapia fue la formación titular del equipo tallarín. Para destacar los goleadores del equipo tallarín, fueron Miranda, Díaz Pinto y Turcati. También les comentamos que ya están los refuerzos, jóvenes refuerzos que han llegado de la provincia de Tucumán, incluso uno de ellos pertenece a Atlético Tucumán. Jóvenes digo porque son todos clases 93. Díaz Pinto, que es lateral izquierdo, Lucas Sosa, que es delantero, el marcador central Turcati, y este último martes llegó a la ciudad de Frías para sumarse ya a las prácticas el arquero Nieva, también procedente de la provincia de Tucumán. Para este miércoles, en las últimas horas, el equipo del Club Atlético de Talleres estará presentándose en un partido amistoso en La Banda, allí pasando el río Dulce, enfrentará a Sarmiento de La Banda. Y la próxima semana el equipo bandeño devolverá el partido aquí en la ciudad de Frías, en el estadio Manuel Misael Castellano. Todo esto, por supuesto, preparatorio para el Club Atlético Talleres, la entidad de Tallarín, que se está preparando intensamente
para su participación que se inaugurará el 7 de septiembre con Deportivo Aguilares de la provincia de Tucumán. En la sede del Club Central Córdoba, sito en calle Rivadavia, estuvo allí la premiación de los flamantes campeones del torneo Confraternidad que hizo disputar el club dueño de casa y por supuesto también allí con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Vamos a ir a compartir las imágenes y por supuesto también le vamos a comentar que hubo más de 400 niños participando en los distintos equipos y en las distintas categorías. Este torneo Confraternidad de Fútbol Infantil, y escucharemos también las palabras de quien estuvo a cargo de la organización, el señor Jorge Verdugo Rodríguez. A todos los padres que hoy están presentes acá, acompañando a sus hijos, esta es la edad ideal para disfrutar a los niños, porque después de los 12 años, ellos ya no aceptan ni siquiera una caricia. Entonces hay que disfrutarlo ahora, en estos momentos especiales, estos momentos lindos. Un total de 450 niños han podido disfrutar de lo que más les gusta, que es jugar al fútbol. Entonces ellos hoy tendrán su reconocimiento, su trofeo individual. Es ese premio que ellos lo disfrutan a pleno. Ese premio que ellos lo ponen en su mesita de luz, ese premio que le enseñan al abuelo, al padrino, al tío, al vecino. Entonces, eso es lo importante, de que ellos se sientan bien, de que ellos participen, de que ellos disfruten, de que ellos disfruten de esta niñez tan sana, de esta niñez tan feliz. Por eso, les pido a todos los padres de las distintas escuelas de fútbol y clubes que sigan apoyando a aquellos que le dedican el tiempo a sus hijos, porque verdaderamente sin el apoyo de ustedes es imposible que los que están al frente del grupo de niños puedan realizar bien su tarea. Padres y madres y familiares de todos los niños, acompañen a ellos, acompañen a todos aquellos que se preocupan por sus niños. Ellos son el futuro. Ellos son el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestra patria, el futuro de todos. Gracias a todos y que disfruten de esta fiesta hermosa. La gran mayoría de la actividad deportiva se está centrando en el norte de nuestra ciudad, en el Parque Municipal ex Ademov. Allí, este fin de semana, más precisamente el día domingo 17, en la conmemoración allí del 17 de agosto, se estuvo inaugurando a las 15 horas la cancha de piso sintético para fútbol 5 con la presencia de autoridades del municipio de nuestra ciudad, el señor intendente municipal, autoridades de deportes y por supuesto las distintas comisiones que van a participar en este campeonato con más de 20 equipos y que dio comienzo, además de la inauguración, también el mismo día y en el mismo horario. Vamos a compartir las imágenes y también lo que aconteció allí. La cancha de fútbol 5 del Parque Municipal brilló este último fin de semana. El domingo a las 15 horas se realizó la inauguración con las palabras del intendente municipal de la ciudad de Frías, la bendición del mismo, y también se llevó a cabo el primer partido, donde los Piratas derrotaron por 2-1 al equipo de los Siki. 22 equipos están participando en este torneo. El campeón, Ercom, recibió, además del trofeo, un juego de camiseta, un balón, premio en efectivo, y al igual que todos los restantes equipos, recibieron también de parte del intendente municipal un premio para que puedan realizar sus prácticas deportivas en forma totalmente gratuita allí en distintos horarios en el Parque Municipal, en esta flamante cancha de fútbol 5. El subcampeón para el equipo
de los Piratas, equipo perteneciente al barrio de Las Violetas. Y reiteramos este reconocimiento para todos los participantes, para todos los equipos, horas sin costos para realizar las prácticas deportivas, sus entrenamientos en la cancha de fútbol 5 recientemente inaugurada. También para este domingo, a partir de las 14 horas, se va a inaugurar la cancha de hockey, donde estará presente la mejor de todos los tiempos, hablando de la leona Luciana Aymar, y 4 leonas más estarán visitando la ciudad de Frías, así que la invitación para que puedan presenciar, además de una clínica, un partido con jugadoras locales y, por supuesto, poder allí disipar las dudas, cualquier duda que puedan tener con respecto a esta disciplina deportiva que desde hace ya un tiempo viene sumando adeptas y adeptos aquí en la ciudad de Frías y en el interior del departamento, como también en localidades vecinas. Estarán presenciando allí esta inauguración todos los las autoridades municipales, habrá también autoridades provinciales. En el final nos vamos a compartir las imágenes también allí en el Parque Municipal, donde habitualmente entre viernes por la tarde y sábado por la tarde se disputa el campeonato de la Superliga Municipal. La Superliga Municipal hizo disputar una nueva fecha donde los resultados en la Serie A fueron los siguientes: el Barcelona 4, el Arsenal 5, Real Madrid derrotó por 1-0 a la Roma, el Inter goleó al Milan por 6-1 y el Mallorca goleó por 4-2 al Verona. Estos partidos fueron por la Serie A, que está encabezada por el Arsenal, el Mónaco, Real Madrid y el Inter. En la Serie B se dieron los siguientes resultados: Villarreal 3, Benfica 2, el City fue derrotado 5, el City lo derrotó por 8-5 al Chelsea, el Bayern Múnich 3, el Atlético Madrid 1 y la Juventus lo derrotó por 5-3 al Valencia. La tabla de posiciones en la Serie B está encabezada por la Juventus, el Villarreal, el Bayern y el City, recordando que esta es la primera fecha. En la Serie A, la próxima fecha, que se disputará el día 23 a partir de las 15 horas, el próximo sábado, 16 horas será entonces el horario de iniciación: Real Madrid-Verona, Mónaco-Roma, Barcelona-Inter, Milan-Mallorca-Libre, el Arsenal. Y también en la Serie B se llevarán a cabo los siguientes partidos: Atlético Madrid enfrentará al Chelsea, el Bayern Múnich al Villarreal, Borussia Valencia, Benfica Juventus, a cargo de la mesa el City. De esta forma hemos llegado al final de una nueva edición en materia deportiva. La próxima edición, el próximo fin de semana, seguramente ya estaremos con más partidos amistosos del Club Atlético Talleres, la segunda fecha de la Liga Cultural de Fútbol en su primera división, mucha más información. Los invitamos a compartir la pausa publicitaria y luego la continuidad del noticiero.
es la NOA, Seguridad Laboral y Ambiental del NOA, consultora de higiene y seguridad, asesoramiento integral en higiene y seguridad laboral, resolución y seguimiento de actas del Ministerio de Trabajo y ART, confección de habilitación policial y municipal de los comercios, asesoramiento y soporte técnico en obras, capacitaciones, mediciones de ruido, iluminación, puesta a tierra, vibraciones, asesoramiento para implementación de normas internacionales, como ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 y OSAS 18001-2007. Es la NOA. Evite accidentes y enfermedades en su fábrica, comercio y agroindustria. Evite multas del Ministerio de Trabajo. Mejore el estándar de su empresa. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. En nuestra ciudad, comuníquese con los señores Mauricio Ávila o Fernando Corbalán. Es la NOA, Seguridad Laboral Ambiental del NOA. Hola, ¿cómo va? Hola, amiguitos de la cocha, ¿cómo les va a los amigos de Tucumán? Nosotros estamos muy contentos, muy felices porque nos enteramos que vamos a hacer una fiesta para cantar, para jugar, para reír. ¡En familia! ¡Hola! Piñón Fijo en vivo este sábado 23 de agosto desde las 15 horas en Predio Cepal, con entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de la Cocha, gestión Intendente Leopoldo Rodríguez, auspician Legisladora Susana Díaz, Honorable Consejo Deliberante. Piñón Fijo en la Cocha. Hola, ¿cómo va? Un laboratorio con vocación que se convierte en profesión. Una profesión que tiene influencia directa en la calidad de vida de las personas. Laboratorio de alta complejidad. Doctor Jorge Francisco Bosco. 30 años junto a usted, brindando confianza y seguridad. Extracciones a domicilio. Atención de todas las obras sociales. Teléfono 03-854-422-146. Celular 1568-6336. Atención en Clínica Renacer, junto al cuerpo médico profesional, atendiendo en cada área al servicio de su salud, con equipamiento de alta complejidad. Habitaciones VIP, Clínica Renacer, Avenida San Martín 237, Frías. SIL junto a Ferrari presentan los exclusivos autitos Lego, cargando 200 pesos de gel V-Power Nitro, nafta o diésel más 60 pesos, llévate uno de los 6 exclusivos modelos Lego para armar. Además, comprando 4 litros de Shell Helix Ultra o Shell Helix HX7, te lo llevas de regalo. En estación de servicios Shell, Luis Salim, Avenida San Martín y Presidente de la Plaza Frías. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Matrícula profesional 284. Rehabilitación en patologías de traumatología, respiratorias, neurológicas y lesiones deportivas. Consulte turnos especiales para drenaje linfático y ozonoterapia. Consultorio privado de kinesiología y fisiatría. Licenciado Lisandro Eliseo Arón. Atiende obras sociales. Solicitar turnos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 21 horas en calle Moreno 152, Ciudad de Frías.
tenés tu cero kilómetro. ¿Qué esperas? Este domingo 31 de agosto, con tan solo 75 pesitos, te podés subir a tu cero kilómetro. ¡Sí! La Chiri te sube a un cero kilómetro. La única lotería que te regala un cero kilómetro. Y muchos premios más. La Chiri además te regala una casa industrializada, 3 motos, 0 kilómetros, 110 cilindradas y miles de pesos en efectivos en 16 fabulosos sorteos. Además podés ganar premios con tu número de cartón, a Quintina y cartón lleno. La Chiri, la lotería del Club Central Córdoba de Frías. Siempre piensa en la gente, por eso es la que más premios te da por lejos. La Chiri juega este domingo 31 de agosto a partir de 19 horas. Sorteamos ante escribano público. ¿Qué esperas? Tentá tu suerte con solo 75 pesitos. La Chiri en agosto te puede sorprender a vos. Hey, Onyx. Bien, iniciamos aquí nuestro último bloque informativo y tal como lo habíamos adelantado en nuestros títulos, usted sabe que el próximo 31 de agosto en la ciudad de Frías y en la provincia de Santiago del Estero se van a realizar elecciones comunales. Vamos a elegir intendente y también se van a elegir los 12 concejales, las 12 bancas del Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Frías. ¿Cómo están hasta este momento las contiendas electorales? Se los presentamos en el siguiente informe. El próximo 31 de agosto se van a realizar las elecciones comunales en la ciudad de Frías. Se va a elegir intendente y se van a renovar 12 bancas del legislativo, tal como fue aprobado a través de la ordenanza municipal. El Tribunal Electoral de la ciudad de Frías ya ha realizado todas las actuaciones de rigor para que el próximo 31 de agosto se realicen las elecciones comunales. En este caso, la última norma a cumplir fue la del pasado martes 19 de agosto, cuando a las 13 horas se venció el plazo para el depósito de las boletas electorales. Esto fue en la dependencia de la Secretaría Electoral en Santiago del Estero. Bajo la resolución número 02/2004, el Tribunal Electoral Municipal de la ciudad de Frías convocó a las elecciones y se presentaron 12 partidos para la contienda electoral. No todos van a llevar candidato a intendente, solamente 6 partidos se presentan con candidato a intendente. Los demás partidos van a ir también participando por las bancas en el Consejo Deliberante. Los partidos presentados: el Partido Reformador Esperanza para Todos, el PRET, el Partido Alianza Electoral Frente Renovador, el Partido Bases Populares, el Partido Dignidad Popular, el Frente Encuentro Cívico, Frente Convocatoria Social, el Frente Renovador y Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda, el Partido Unión Vecinal Autónoma, el Partido Autonomista y el Partido Movimiento de Acción Vecinal. Todo esto, por supuesto, estos partidos políticos van a participar en la contienda electoral del próximo 31 de agosto, comicios en los cuales se va a elegir el nuevo intendente de la ciudad de Frías y también se van a renovar las 12 bancas en el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de La Amistad. Y por supuesto que nosotros vamos a tener toda la información para que usted sepa qué es lo que ha ocurrido, cómo se va desarrollando la contienda electoral en la ciudad de Frías. Lo vamos a tener, ya le vamos a estar informando con respecto a este tema, cómo van a ser el trabajo que vamos a tener nosotros en el noticiero. Ahora sí, antes de ir a los datos del tiempo, quería hacerles una invitación, porque Piñón Fijo va a estar en la zona del noroeste de nuestro país. En la ciudad de Frías va a estar el día viernes a partir de las 13 horas y en la ciudad de La Cocha va a estar el próximo sábado. Atención, va a estar Piñón Fijo también con su tradicional fiesta del Día del Niño, porque la gente de la ciudad de La Cocha, por segundo año consecutivo, en los festejos que corresponden al mes del Día del Niño,
van a estar con piñón fijo como acostumbran a hacerlo en los años anteriores. Les recuerdo, el día viernes va a estar piñón fijo en la ciudad de Frías y el día sábado va a estar en la ciudad de La Cocha para todos aquellos que quieran ir y compartir del espectáculo que brinda piñón fijo en la ciudad de Frías y también en la ciudad de La Cocha. Ahora sí, antes de retirarnos, vamos a ir con los datos del tiempo. Está un poco caluroso el tiempo en nuestra ciudad, en nuestra región. Por eso vamos a saber qué es lo que va a pasar en los próximos días con los datos del tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a InfoClima TV. Nos encontramos a mitad de semana y seguimos disfrutando de temperaturas realmente muy elevadas para la época del año en la que nos encontramos, con el ambiente cálido, y estas temperaturas continuarán en gradual ascenso hacia el final de la semana, desde el centro hacia el norte del país. Y hacia el norte del litoral, cielo completamente despejado para este día miércoles, con mínimas de entre 17 y 18 grados y máximas que alcanzarían los 31 y 33 en horas de la tarde. Y hacia el sur del litoral y en la región pampeana se espera el aumento de la nubosidad, con el ambiente muy cálido en horas de la mañana y la tarde también. Mínimas que rondarían los 12, 15, 16 grados y las máximas alcanzarían los 26, 29, 30, 32 y hasta 35 grados para la provincia de Córdoba. Abundante insolación también para la región de Cuyo, con mínimas que rondarían entre 12, 14 y 19 grados y máximas que alcanzarían los 30, 32 y hasta 34 grados para la provincia de San Luis. Y en el noroeste argentino, similares condiciones en cuanto al estado del cielo, mínimas que rondarían entre 14, 16 y 17 y máximas que alcanzarían los 31, 34 y hasta 35 grados. Y en la región patagónica también se espera el ambiente cálido en toda la región norte, mínimas de entre 7 y 12 grados y máximas que alcanzarían, escuchen bien, los 28 y hasta 32 grados para la región de Río Negro. Y en el punto más austral de nuestro país, algo de inestabilidad, y en toda la región cordillerana también, con el ambiente frío por supuesto, mínimas que rondarían entre 2 y 7 grados y máximas que alcanzarían los 15 y 16 para la zona de Bariloche y Comodoro Rivadavia, con el cielo cubierto y algo de inestabilidad. Y finalmente, para el sur de Santa Cruz, la región punto más austral de nuestro país, mínimas de entre 1 grado bajo 0 y 1 grados y máximas que alcanzarían los 2, 7 y 6 grados para la región de Malvinas. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Ya nos han confirmado el horario en que Piñón Fijo va a estar en La Cocha el próximo sábado. A partir de las 15 horas, sábado 23, a partir de las 15 horas, piñón fijo en la ciudad de La Cocha. El día viernes va a estar en la ciudad de Frías a partir de la hora 14. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles con toda la información, las reiteraciones de nuestro programa. Mañana jueves a partir de la hora 13 y a la hora 22, el día viernes a partir de la hora 20 y el día sábado a partir de la hora 13. En Catamarca los jueves a partir de la hora 20 a través de Canal 8. La invitación está hecha, por supuesto que aquellos que no puedan llegar a disfrutar de los espectáculos y de los preparativos del fin de semana van a poder verlo a través de nuestro programa. En la fase deportiva también va a haber importantes novedades, por lo menos aquí en la ciudad de Frías, porque va a llegar de visita a nuestra ciudad nada más y nada menos que una de las mejores jugadoras de hockey que dio la República Argentina. Me refiero a Luciana Lucha Aymar, que va a estar precisamente en la ciudad de Frías el próximo fin de semana. Nada más, punto final para nuestro programa. Nos reencontramos con ustedes el próximo miércoles. Que tengan ustedes muy buenas noches y será Dios mediante hasta el miércoles.